Once upon a time. Perdón, en español. En una isla del Caribe existía un pueblo reinado por una reina bella y hermosa. Pero perdió. Luego de su derrota, se refugió en su castillo junto a su fiel general Felipe, rumiando su andanza. Y esta es la historia. Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¡Me tienen loco! ¡No dejan de llamarme! ¿Quién es? ¡Ay, Pierluiso, nene! Déjame tranquilo. Es más, no te voy a contestar. Déjame mensaje. Ahí está el mensaje. Felipe, quiero que vengas a trabajar conmigo. Eres el mejor. Lo sé, nene, lo sé. ¿Qué tengo que hacer para que trabajes conmigo? Claro, sí, por supuesto. Después que barriste el piso con mi rayito de sol... ¡Jamás, nene! ¡Jamás! Ay, Felipe, Felipe. Su Alteza. Vengo molida porque estaba con las Wanda Dancers ensayando por si salgo electa por Right In. ¿Qué tú crees cuando gane si me tiro el despacito? Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. O también pensé tirarme... El dura. Dura, 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 dura. Que la dura más arriba porque tú te ves. Realmente los dos le quedan geniales, Su Alteza, pero me gusta más dura para que a todos sus detractores usted le dé, mire, duro, 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 duro. Mira, nena. Ustedes no entienden que ustedes son las que bailan, son el coro. Yo me voy a reunir con las gobernadoras. ¡Pa' afuera, que ustedes no pintan aquí ni papul ni pa' banca! ¡Caminen! Sí. ¡Ay, Dios mío! Para el otro lado. La calle, pa' afuera, es para el otro lado. Y... Felipe, vamos a tener que hacer audiciones. Por supuesto, Su Alteza. ¡Cuidado con la escalera! Yo creo que se dieron duro, duro. Bien duro. Mira, Felipe, todo el mundo me está preguntando que cuándo voy a endosar a Pierluiso. Ay, ¡ay, Su Alteza, si la llaman, ¿sabe qué? ¡Bloquéelos! ¡Ignórelos! Así es. Pensé lo mismo, bloquearlos. Porque ahora me están llamando. Y antes... Yo era la que... ¡Mentía! ¡Mentía! ¡Yo sé que mentía! ¡Ay, Dios mío, Su Alteza! ¿Usted se acuerda del anuncio que decían Wanda miente? Exacto. Ah, pues entonces usted no endosa absolutamente a nadie. Aunque pensándolo bien, Felipe, lo voy a endosar. ¡Mentira! 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 ¡Yo sé que es mentira! Porque como Wanda miente... ¡Ay, Dios mío, qué mala! Tengo otra, Felipe, tengo otra. Voy a votar por Pierluiso. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Yo sé que es mentira! ¡Ay, Dios mío! ¡Usted está tremendula! Me gusta, me gusta. Tengo otra, Felipe. Ajá. Diego no es una doble cara. ¡Mentira! 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 ¡Yo sé que es mentira! Dios mío, Su Alteza. Ya Pinocho, lo que toma es biberón al lado suyo de lo mucho que miente. Me encanta. Te tengo otra bien ¿otra buena, más? Felipe. Voy a hacer campaña con Pierluiso. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Yo sé que es mentira! ¡Ay, Dios mío! Felipe, me voy a refrescar. Yo vengo enseguida. No hay ningún problema. Gracias, Su Alteza. Ay, Dios mío, no me dejan quieto. A ver quién es. ¿Hello? Hola, Felipe. Felipe, soy yo, Diego. Ah. Tú sabes que a mí todo el mundo en Washington me conoce y me respeta. Sí, nena, tú eres la comisionada residente de San Juan porque tú no sales de la capital. ¡Hello! Felipe. Ajá. Si te vienes a trabajar conmigo, te prometo
Ayer lo llamé y me dijo, don't call me again, que en español significa el don se cayó ayer. Mira, Diego, mi ciela, yo no voy a dejar a su alteza, ¿ok? Aparte, y se lo puedes decir a tu gente, aunque yo no sé porque tú acabas de decir que tú no eres del PNP, que tú no perteneces a ese grupo, así que te lo voy a decir en español. No lo voy a hacer, o te lo voy a decir en inglés. Go to hell, que significa en español, ni para allá voy a coger. Felipe, yo soy PNP. Tú lo sabes. Además, yo bailo mejor que Wandita. Chequéate esto. Ajá. Está dura, 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 dura. Que la dura más arriba, porque tú te ves bien, no brilla tu piel. Está dura, dímelo, dímelo, con el tío, yo te doy un beso. Mija, mi ciela, mi ciela, tú posiblemente no le ganas ni a Aníbal. Y si tú no le ganas a Aníbal, eso te queda bien low. Yo no voy a dejar a su majestad, ¿ok? Así que tú mejor, tú sabes. Mira, y te voy a decir algo más. El rubio de su majestad es mucho más lindo que el tuyo. ¡Ay! ¡Mira cómo te cuelgo, nena! ¿Con quién tú hablabas, Felipe? Con cobrador. Es que nos están llamando para cobrarnos las banderas que usamos en las primarias. Gracias a Dios que no pedimos mucha su alteza. Y de hecho la estamos reciclando, el palito de la bandera lo estamos usando para hacer chiringas para los nenes de San Juan. Ah, pues muy bien. Okay. Felipe, siéntate porque te quiero consultar algo muy importante. Sí, claro. Algo que es oficial. Ajá. ¿Qué crees? Si me tiro por el partido Right In. Sí, bueno, su alteza, lo que pasa es que Right In es un endoso directo, ¿ves? No es un partido. Es de gente que la aprecia y la ama como yo, que va a votar directamente por usted. Ah, claro. Es que tienes que recordar que yo no soy política. Claro. Pero entonces claro. La gente sí puede votar así por mí. Sí. Ah, pues se me acaba de ocurrir que voy a hacer una conferencia de prensa para deletrear mi nombre y que la gente sepa cómo escribirlo. ¡Genial! ¡Genial! Por ejemplo, ajá. Wanda. W-A-N-N-D-A. Ah, exacto. Vázquez. Vázquez es con S o con Z. Ay, Jesús. No te preocupes, yo lo chequeo en mi licencia. Sí, está bien. Gracias, Su Alteza. Ay, Dios mío, me tienen loco. Hello. Charlie. Saludos, Felipe. Ay, Dios mío. Te habla Charlie de Isabela. Isabela. Mira, yo me voy a buscar un café. Te hago un llamado para que te unas al pueblo popular que tanta falta le hace gente apasionada como tú. Ay, Dios mío. Por eso te pido que te unas a esta cruzada para la segunda recuperación de Puerto Rico. Ay, que mucha baba habla, lo voy a poner en hold. Tú eres una persona leal que se entrega en cuerpo y alma al Partido Popular. Déjame explicarte lo que es el Partido Popular. Felipe, empezamos con PAN. Estoy trabajando sí, dígame, en la nueva orden ejecutiva y tengo muchas ideas. Ok. ¿Qué tú crees si suspendo los fines de semana largos? Me gusta, Su Alteza, ¿verdad? Me gusta. Incluso, igual que los domingos, puede poner los sábados con ley seca. Ay, eso me gusta, muy bien. ¿Tú crees que yo debo decir algo de Morovis? No. Bueno, quizás diga unas palabras, ¿verdad? Para que la gente vea que usted está pendiente. Claro, pero no diga bien. Absolutamente nada. Usted no se busque calentura ajena, que se calienten cierto, solos allá. Cierto. Esta que tengo es bien buena. Ajá. ¿Qué tú crees si cierro los sábados? Me gusta, Su Alteza. ¿Verdad? Enciérrelos los sábados para que vean por ingratos, para que vean su traición. Usted no suavice. Porque esa gente, mire, usted le da así y cogen hasta acá. Muy bien, cierto. Voy a seguir trabajando en la orden ejecutiva. Muy bien. Muy bien.
Ay, Dios mío, todavía está Charlie. No puedo contigo, nene, te voy a colgar. Ahí está. Café. No. Libertad. Ni cuelga el teléfono este. Ay, Dios mío. Y ahora, Dios mío, ¿quién me llama? No lo puedo creer. Edwin Hundo. Felipe. ¡Ah! Felipe, te quería... ¿Pasó algo con el teléfono? No, nada, Su Alteza, nada. Felipe, ajá. Pero es que te está sonando, Felipe. ¿Qué cosa? El teléfono. El... Cógelo. No, es que es un número equivocado, Su Alteza. No, ya colgué, no hay ningún problema. Ah, bueno. No pasa nada. Pues te quería preguntar, Felipe, ¿qué tú crees de hacer... Felipe? Felipe, pero están insistiendo mucho. ¿Verdad que sí? Felipe, ¿quién es para yo cortarle la luz? No es nadie, Su Alteza. No es nadie. Nada, ya enganché, bloqueé el teléfono. No es nadie. No pasa nada. Ah, pues bien. Okay. Quería consultarte, ¿qué tú crees de hacer una conferencia de prensa los viernes, de sorpresa, sin avisar? Es más, a la hora del tapón. Y entonces nombramos un secretario... Y nos vamos sin contestar las preguntas de la prensa. O sea, que la conferencia dure menos de un minuto y dejamos a la prensa ahí loca. ¡Qué mala! Usted está bien perversula. ¿Verdad que sí? Bien. Perversula. Pues la voy a hacer el viernes. Viernes se escribe con B de vaca o con B de burro. ¡Ay, eso! Ay, pues la hago lunes. Sí, lunes mejor, Su Alteza. Lunes mejor. ¡Ay, Dios mío! Estoy increíble. Hello. Edwin Mundo. Nene, yo te he dicho que no me llames, que yo te llamo a ti. Dime que sí. O sea, viene para acá, llamar al médico, llamar a la Yuki. Mira, nene, ya yo tengo eso, no me hace falta. Pero, yo ya he terminado. También llama al celular, llamar al celular y limitado y tengo internet. Nene, ya yo tengo eso. Pero te vamos a dar el sueldo, escucha bien. El sueldo va a ser triple. Mira, ¿de verdad que tú piensas que yo solamente trabajo por dinero? ¿Ah? Perdóname, ¿tú dijiste el triple? Sí, exacto, triple. Te vamos a dar dieta todos los días, te vamos a dar buena Navidad. Ya pues la gente entienda que aquí no hay nada para hacer, podemos dar, porque creemos que esto aquí no le puede estar atado, le puede estar atado, le podemos dar, esto le puede dar. No entendí absolutamente nada, pero me gusta. Me encanta la propuesta. También tenemos un cuarto de bordadera, bien pimo, y me lo siento para ti. Me gusta, fantástico. Me gusta. Te voy a mandar, si tú quieres. ¡Ah! ¡Ay, carajo! Se cañó el teléfono, me lo dio. ¡Ay! Me lo dio, no te sientes. Felipe. Felipe, ¿se oye como un murmullo? Sí, Su Alteza, lo que pasa es que comí un poquito de habichuelas blancas y tengo el estómago como bien revuelto y son las tripas que me están sonando. Ah, bien. Felipe, yo me estaba preguntando, ajá, ¿de quién fue la idea del write-in? Pues no sé, Su Alteza, quizás fue de Moa. Muchísimas gracias. Ya puedes respirar, ve un túnel, no te vas a sentar ahí. O sea que fuiste tú, Felipe. Sí, Su Majestad. Felipe, tú eres el mejor. ¿Qué yo me haría sin ti? Ay, no digas Felipe. Eso. Gracias, Felipe. Gracias, Felipe. Ay, no digas eso, suelte. No puedo respirar. Mira, nene. No puedo respirar. No me interesa. Ew. Oh, Dios mío, no sé ni qué voy a hacer. Hello. Y juntos. ¡Basta ya! Charlie.